La reforma de las organizaciones. Nils Brunsson y Johan Olsen. Formas organizacionales. ¿Podemos elegirlas? Nils Brunsson y Johan Olsen. Las organizaciones formales son realidades importantes de nuestro tiempo. Son numerosas y están presentes en casi todos los aspectos de la vida. En la actualidad, las grandes organizaciones a menudo están sujetas a reformas administrativas, es decir, intentos profesionales por procurar el cambio en las formas organizacionales. Los proyectos de reforma son ahora comunes y en muchas organizaciones, casi una cuestión de rutina. El concepto de reforma plantea una perspectiva especial que influye en los procesos de cambio organizacional y en la manera en que las organizaciones funcionan, así como en el liderazgo interno y el poder. Las estructuras, los procesos y las ideologías de las organizaciones se forman y modifican para que el trabajo se realice de modo más funcional y eficiente. La reforma puede ser propiciada desde niveles inferiores en una organización o desde un grupo más amplio, pero tales cambios pueden incluso rayar en lo revolucionario. Se supone que los reformadores tienen el derecho de organizar, es decir, de tomar decisiones autoritarias e inapelables acerca de los cambios organizacionales, y que tienen el poder para aplastar cualquier resistencia. Para muchas personas, las organizaciones formales representan la encarnación misma de su creencia en el control, la racionalidad, el liderazgo, el poder y el orden. Esta creencia en la virtud de controlar los arreglos sociales y el desarrollo social es análoga al deseo del ser humano de controlar la naturaleza. Sus modelos son el proceso industrial y la máquina eficiente. Puede decirse que las organizaciones están institucionalizadas en la medida en que su comportamiento está determinado por reglas culturalmente condicionadas, las cuales se manifiestan en ciertas rutinas de acción y le dan significado a esas acciones. Reflejan valores, intereses, opiniones, expectativas y recursos relativamente estables. Los conceptos de organizaciones e instituciones representan continuidad y capacidad de predicción. Aun si los proyectos de reforma son comunes e incluso rutinarios en las organizaciones, no es extraño encontrar una combinación de cambios arrolladores y de reformas frustradas. Los cambios pueden contribuir a la estabilidad y la continuidad, pues refuerzan la identidad institucional de la organización. No obstante, si muchos cambios pequeños apuntan en la misma dirección, pueden conducir en última instancia a cambios sustanciales a la identidad. Debido a la naturaleza institucional de las organizaciones, es más fácil iniciar y decidir una reforma. Los receptores de la reforma pueden oponerse porque discrepan con los reformadores en torno a su definición de buenos resultados o soluciones. No solo las personas que están dentro de las organizaciones tienen ideas específicas acerca de cómo deben reorganizarse las operaciones de su organización, sino que también personas externas a esta expresan el mismo interés. A los reformadores también puede serles difícil proponer reformas que implicarían crear normas e instituciones nuevas. Las demandas impuestas desde el exterior sobre las estructuras, los procesos y las ideologías de la organización, a menudo se justifican porque aumentarán su eficacia y su adaptabilidad. Pero no se puede dar por hecho que lo que grupos poderosos de la sociedad consideran formas administrativas adecuadas realmente conducirá a buenos resultados en la práctica. Las organizaciones pueden desarrollar estándares dobles, una ideología para uso interno y otra para uso externo. La existencia de esta separación significa que las organizaciones influyen en la fuerza del apoyo externo o en la cantidad de recursos, libertad o crítica que se le presente, gracias a la modificación de sus estructuras y sus procesos o ideologías, sin importar si tales cambios aumentan su producción o mejoran su eficacia. Se piensa que los proyectos de reforma son un paso para moldear la opinión pública, y el hecho de que se esté intentando llevar a cabo una reforma, le dice al mundo exterior que la organización está abierta al cambio y dispuesta a renovarse. Los entornos institucionales de una organización pueden verse muy afectados por los procesos históricos y culturales de largo plazo, tendencias significativas que, si bien no responden a las intenciones de un grupo específico de reformadores, sí determinan su desarrollo. La modernización es un ejemplo de ese tipo de tendencias, y podemos suponer que cualquier reforma aceptada como moderna tendrá mayores posibilidades de éxito que muchas otras.
Ser moderno se asocia con mejora, progreso y desarrollo, lo que dificulta mucho ir en contra de las reformas encaminadas a modernizar una organización. Los entornos institucionalizados también son afectados por fluctuaciones de corto plazo, es decir, los vaivenes de la moda. La idea del entorno institucionalizado, que se caracteriza por tendencias significativas de largo plazo y fluctuaciones de la moda a corto plazo, funge como alternativa o bien como complemento de la perspectiva racional e instrumental cuando se quieren interpretar los efectos de los intentos de reforma o cuando se busca explicar por qué los cambios ocurren sin que sean un resultado de ella. Una tarea importante para la investigación de organizaciones es tratar de entender en qué medida pueden elegirse las formas organizacionales, y hasta dónde los reformadores pueden alcanzar sus metas con la ayuda de cambios directos y deliberados en las estructuras y los procesos administrativos. Es necesario conocer la historia de una organización si queremos entender sus reformas más recientes. Puede que la apariencia que una organización presenta al mundo tenga poco que ver con sus estructuras internas, sus procesos o sus ideologías, y esto se aplica principalmente en relación con las reformas. La reforma de las organizaciones institucionalizadas. Johan Olsen. Durante décadas, en todo el mundo los gobiernos han proporcionado a la administración pública suficientes oportunidades para examinar los procesos de reforma. Aunque ha habido ciclos de entusiasmo y de desilusión, los gobiernos parecen seguir convencidos de que puede mejorarse la administración pública mediante diseños explícitos y, en años recientes, muchos han emprendido una nueva ronda de reformas. A la administración pública se le suele criticar por ser demasiado compleja, centralizada, intervencionista, poderosa, burocrática, rígida e incompetente. Durante gran parte de su historia, la administración pública ha sido un arte práctico más que una disciplina teórica. En la reforma administrativa, el conocimiento aplicado específico de una institución y la presión política han tenido más influencia que los modelos teóricos. Rara vez los asesores han explicado sus suposiciones y sus métodos. Sin embargo, es probable que los avances para explicar el cambio y la inercia en las instituciones políticas dependan del desarrollo de mejores ideas y conceptos teóricos para entender la naturaleza de las reformas como modificaciones explícitamente diseñadas y controladas en la estructura organizacional para alcanzar las metas predeterminadas. ¿Qué significa ser o volverse moderno? La modernización como concepto indica que una sociedad se dirige hacia la formación de un mejor estado y que su desarrollo apunta hacia el progreso y la madurez. La sociedad moderna, en comparación con las sociedades tradicionales o primitivas, implica un enfoque racional, efectivo, eficiente y de mejoramiento constante. La modernización es un término polémico, pero parece haber acuerdo en dos puntos básicos relacionados con la toma de decisiones y las organizaciones. El primero se refiere a que la modernización implica una elección individual basada en un cálculo utilitario, que se extiende a expensas del comportamiento prescrito derivado de las costumbres, las funciones y los hábitos preceptivos. La segunda es que la esfera de las organizaciones formales, en cuanto a instrumentos diseñados deliberadamente para el logro de metas específicas, crece a expensas de lazos y formas tradicionales de organización social, como la familia, la comunidad local y la comunidad religiosa. Se supone que los reformadores no solo saben lo que quieren, sino que también pueden diagnosticar lo que está mal en una organización y en su desempeño, que pueden ordenar cómo deben cambiar las estructuras con el fin de alcanzar los objetivos, y que tienen la autoridad y el poder para implementar las reformas. La supervivencia de una forma organizacional o de una organización individual depende de cómo armonice con su entorno. Los cambios y las variaciones estructurales son dictados por el entorno, y una mayor armonía con este último se alcanza con el desarrollo de nuevas organizaciones y formas organizacionales que, en un cierto plazo, sustituían a las antiguas y bien adaptadas. Es fácil imaginar las condiciones en las que los reformadores o los entornos son ineficientes. Puede ser que los reformadores sean incapaces de formular metas precisas, congruentes y estables, o que su capacidad analítica se vea abrumada por la complejidad de una situación o por la velocidad del cambio. Puede ser que carezcan del poder para implementar sus elecciones. En el otro extremo, pueden sobreestimarse las restricciones contextuales acerca de las reformas administrativas. Puede ser que se necesite cierto tiempo para alcanzar el equilibrio o posiblemente puede haber varios equilibrios diferentes.
Un análisis institucional de las organizaciones políticas debe tomar en cuenta las fronteras entre la ética, la inteligencia y el poder. Los límites de la ética constituyen un reto para la idea de que una mejora organizacional puede evaluarse sobre la base de un propósito común o de preferencias individuales fijas. En un mundo donde hay límites entre la ética, la inteligencia y el poder, puede pensarse que las organizaciones políticas son instituciones y no instrumentos. Cuando se analizan las organizaciones políticas como instituciones, se les considera un conglomerado de reglas. Estas reglas definen a los participantes legítimos y a las agendas, determinan las reglas del juego, crean correctivos contra las desviaciones y establecen los lineamientos de cómo deben cambiar las instituciones. Las estructuras de la administración pública son al mismo tiempo estables y fluidas. Las organizaciones políticas no son del todo rígidas ni inmortales. Sin embargo, las reformas exhaustivas suelen fracasar. El cambio ocurre sin una decisión explícita para cambiar. No hay ningún plan premeditado ni arquitectos. A menudo, el cambio encuentra una explicación en una analogía del ciclo de vida asociada con el nacimiento, la maduración, la declinación y la muerte de los sistemas orgánicos. Los reformadores tienen mayores probabilidades de éxito si tratan de cambiar a las organizaciones de acuerdo con las tendencias de largo plazo en la sociedad, tanto en el plano internacional como nacional, que si tratan de ir contra la corriente. La modernización, la democratización, la burocratización y la profesionalización representan procesos agregados que limitan las opciones de que disponen los reformadores. El resultado de los programas de modernización depende de las intenciones de los reformadores, así como de las respuestas de la organización y del entorno. Es más probable que los reformadores tengan éxito si sus planes están bien enfocados y definidos, más que planteados de manera amplia y general. Las tensiones y las contradicciones inherentes a los programas de modernización también pueden afectar la voluntad de los gobiernos para emprender tales esfuerzos. Los programas de modernización pueden considerarse parte de una redefinición a largo plazo de la política y de la sociedad. Por un lado, los efectos de la legitimidad pueden ser valiosos, independientes de los cambios estructurales, responsables de que los reformadores se interesen más en el discurso que en la implementación. Por otro lado, hacer caso omiso de las restricciones de los límites de la ética, la inteligencia y el poder, puede crear expectativas poco realistas y sobreestimar la necesidad de reforma. Para que tenga éxito, una reforma amplia necesita el respaldo de una organización fuerte, capaz de sostener ese apoyo y de superar cualquier resistencia. Es dudoso que tenga éxito alguna meta de las reformas amplias que no sea evidente en la organización del proceso de reforma. El cambio puede ocurrir cuando la autoridad y el poder inherentes a la administración pública no se ajustan a la influencia ni al control presentes, es decir, cuando no pueden hacerle frente a las contingencias críticas. Pese a que algunos han anunciado el advenimiento de una era posmoderna, los programas de modernización están fuertemente influidos por una visión de modernidad, incluida la idea de que las organizaciones son instrumentos y el cambio es una política intencionada. Tales programas suponen que la reorganización puede resolver los problemas de la administración pública. Los programas de modernización son recopilaciones de ideas sobre la reforma y no tanto doctrinas coherentes con una estrategia unificada de cambio. Los programas de modernización solían carecer de análisis estructurales explícitos. Algunos esfuerzos recientes de reforma son respuestas a una situación donde muchos programas públicos tienen incrementos intrínsecos y casi mecánicos en el gasto, donde los ciudadanos, en cuanto contribuyentes, están aparentemente poco dispuestos a pagar más y, sin embargo, en cuanto clientes y consumidores, exigen nuevos servicios, así como mayor eficiencia y calidad. Los programas de reforma prometían un mejor servicio, una economía más eficiente, mejores lugares de trabajo para los empleados y mayor democracia a partir de una mayor influencia de los líderes y del público en general. El principio de reforma, las realidades y los conceptos de mediación. Karin Ferler. Las reformas pueden ser cambios en las estructuras, los procesos o las ideologías. El método Strat-Plan era un intento por reformar los procesos y las ideologías organizacionales, y se vendía como una herramienta para orientarse más al mercado. La reforma estaba compuesta de varias partes. El método consistía en varios pasos.
El primer paso, el establecimiento de la misión de la compañía, pretendía aclarar quiénes eran los clientes de la compañía y cuáles eran sus necesidades. El siguiente paso era la determinación de estrategias, para decir qué haría la organización para satisfacer las necesidades de sus clientes. Posteriormente, se derivarían las acciones concretas a partir del objetivo y las estrategias. Otros pasos importantes de este método eran la predicción de problemas potenciales, la fijación de metas a corto y largo plazo, y la invención de alternativas en caso de que los pronósticos fallasen. La idea de trabajar en orden jerárquico era que los planes se irían desglosando de manera sucesiva, lo cual cohesionaría a la organización, de modo que todas las unidades trabajarían para alcanzar los mismos objetivos. El método StratPlan pretendía ofrecer a la corporación un proceso de trabajo común, el cual, gracias a que estaba basado en los consumidores y sus necesidades, crearía una cultura orientada al cliente. La reforma StratPlan requería que muchos empleados de la compañía aprendieran el método. Puede pensarse que la reforma StratPlan fue un intento por fortalecer la identidad, la jerarquía y la racionalidad. Los diversos pasos del método propiciarían acciones racionales por parte de los individuos. La definición del cliente para toda la organización era una manera de ofrecer unidad e identidad a la organización. Fijar la misión de la compañía y las estrategias a nivel de la gerencia ejecutiva, y luego llevarlas hasta los departamentos más pequeños, garantizaría un eje común a líderes y subordinados. Por último, toda la asociación estaría vinculada con el mayor valor de todos, el cliente y sus necesidades. Desde las primeras etapas, resultaba evidente la actitud positiva que los empleados tenían hacia la reforma StratPlan, la cual era alabada porque unificaría a la compañía, concentraría su energía y se enfocaría en el cliente. Todos los niveles de la organización concordaban en que la compañía necesitaba el método StratPlan. Los empleados señalaron que a la organización le faltaba unidad, que tradicionalmente había una actitud negativa hacia los gerentes, que la compañía era burocrática, cerrada y reticente al cambio. La actitud positiva de los actores hacia una reforma que parecía tanto fuerte como dinámica fue un resultado inesperado. Los intentos de reforma suelen encontrar resistencia cuando algunos actores descubren que les desagrada el cambio propuesto. El enfoque en el cliente, la orientación al mercado y la relación entre los líderes y los subordinados a través de objetivos fueron algunos de los principios fundamentales de la reforma StratPlan. Se debía pensar antes de actuar y los líderes iban a dirigir a los trabajadores. Sin embargo, descubrimos que para la mayoría de los miembros de la organización, el reaprender y el mecanismo de control no significaban problema alguno, porque consideraban al StratPlan como una idea, y al StratPlan en la práctica como ríos de fenómenos aislados. Podemos decir que la actitud más común hacia el StratPlan era la del pragmático. El pragmático pensaba que la reforma era una excelente idea y hablaba con amplitud de la necesidad que la compañía tenía de ella. A pesar de esto, en la práctica rara vez la usaba. En otras palabras, el pragmático diferenciaba al StratPlan como una idea del StratPlan en la práctica. Los pragmáticos podrían subdividirse en dos tipos, el operativo y el estratégico. El pragmático operativo trabajaba en operaciones cotidianas, con poco horizonte de planeación. El pragmático estratégico participaba en el trabajo de planeación general a largo plazo. En comparación con el pragmático operativo, el estratégico estaba en contacto frecuente con el método StratPlan. El concepto de mediación más común era que el pragmático pensaba que ya estaba usando el StratPlan. Al interpretar este método a su modo, el pragmático podía fácilmente hacer que su comportamiento coincidiera con la idea de la reforma. El pragmático pensaba que la compañía realmente necesitaba la reforma StratPlan, en particular, que era necesaria la orientación hacia el cliente. Sin embargo, el propio pragmático no necesitaba el StratPlan, solo los otros lo necesitaban. Al decir los otros, el pragmático operativo se refería al personal estratégico. Asimismo, el pragmático estratégico consideraba que los otros eran las personas que trabajaban en las operaciones. El pragmático era feliz dando ejemplos de los errores que los otros habían cometido porque carecían de orientación hacia el cliente. El pragmático operativo luego señalaba las divisiones y los servicios cuya existencia había racionalizado el personal estratégico, sin tomar en cuenta los deseos del cliente. El pragmático estratégico pensaba que el personal operativo descuidaba algunos aspectos de su trabajo porque ignoraba las necesidades del cliente. El pragmático operativo tenía un concepto de mediación que decía que el StratPlan estaba dirigido al personal estratégico. La reforma StratPlan fue un muy buen ejemplo del intento de crear identidad, jerarquía y racionalidad.
El estudio indica que incluso esta reforma tan ambiciosa encontró dificultades al momento de su implementación. La mayoría de los actores tenía una posición pragmática, que separaba la idea de la reforma de su práctica diaria. La reforma Strat Plan no funcionó, ya que a través de los conceptos de mediación, la reforma se volvió voluntaria. Nadie estaba obligado a que lo afectara y su naturaleza voluntaria mantuvo viva la idea de la reforma. Si bien el pragmático lograba distinguir los principios de la realidad, los esfuerzos del idealista lo llevaron a dos extremos. El idealista puro trató y logró reunir las ideas con la práctica. En su trabajo diario, funcionaba sobre la base del objetivo definido en su plan de operación, y veía que sus actividades lo apoyaban. Cuando el purista describía el Strat Plan, el método adquiría un dejo existencial y religioso. El idealista frustrado, por otro lado, funcionaba en el nivel operativo. Según él, las ideas de la reforma debían ponerse en práctica, y quería implementar todo el método Strat Plan en su trabajo diario. Definir al cliente, elaborar las metas y derivar de ellas las acciones. Pero tuvo problemas para hacer funcionar el método. Uno de los primeros problemas que el idealista frustrado encontró fue la dificultad para percibir cuán genial y diferente resultaba el método. Con respecto a Strat Plan, se puede decir que era abstracto, ya que al definir al cliente y sus necesidades, se complicaba lo obvio. La idea era sencilla: trabajar de modo que los clientes con quienes se trata estén satisfechos. Era específico, ya que podía usarse en situaciones muy especiales, pero su método no era precisamente útil para el trabajo diario, que estaba regido por reglas, rutinas, prácticas habituales y emergencias. Era integral, pero una vez que se decía que se esperaba, el método integral salía sobrando. Sin embargo, muchas personas descubrieron que el método era aplicable a la vida personal. Si bien puede decirse que el Strat Plan era un método para estructurar el trabajo, principalmente era un método para construir la realidad. La idea de la reforma Strat Plan era que el personal operativo usara el método para cambiar sus hábitos y rutinas con el fin de satisfacer mejor las necesidades del cliente. No obstante, es mucho más difícil cambiar un hábito profundamente arraigado que usar un método nuevo para atacar los problemas antes desconocidos. Sin embargo, Strat Plan constituyó una reforma muy exitosa. La mayoría de los actores estaban satisfechos con la reforma tanto desde la perspectiva organizacional como desde la personal. Dentro y fuera de la compañía, esta proyectaba una imagen de éxito. Una de las principales razones era la inversión visible en el personal operativo. La reforma posibilitó que gran parte del personal operativo se comprometiera con la identidad, la jerarquía y la racionalidad de la compañía, el punto preciso al que estaba dirigida la reforma. Implementación e identidad institucional. Marie Warnes. En este apartado, se señala el estudio del intento por implantar un sistema de presupuesto por trienios en la administración del gobierno sueco. El proyecto piloto inició en 1985, como una de las varias reformas administrativas en extremo racionales que pretendían mejorar la eficiencia y la efectividad de la administración del sector público. La reforma conllevó algunos cambios en la administración del gobierno, aunque tal vez no exactamente los que habían pretendido los reformadores. Las reacciones fueron diferentes en distintas agencias, dependiendo de su identidad institucional. En los años 80, el gobierno decidió poner a prueba, de modo gradual, los principios del presupuesto trienal en todas las agencias estatales públicas. Los ministerios de Administración Pública y de Finanzas eran los encargados de formular e implementar esa decisión. Optaron por llevar a cabo un proyecto piloto con apenas 10 agencias de tamaños, actividades y tareas diferentes. El gobierno emitió los lineamientos de planeación específicos para cada agencia. Se le pedía a cada una de estas que diera cuenta de sus resultados previos, su eficiencia y efectividad durante los últimos 5 años, así como indicar la dirección de las actividades y los recursos necesarios para los 3 años siguientes. A partir de este profundo análisis de actividades y recursos, cada agencia debía redactar un informe especial sobre su organización, sus objetivos a futuro, los programas y los resultados planeados. A medida que la planeación y el presupuesto para 3 años abarcaban más agencias y se volvían parte de una política gerencial administrativa total, se fueron destacando diferentes objetivos de la reforma, entre los que destacan: 1. Las agencias ahorrarían más en costos.
En lugar de los recortes anuales de costos, cada vez mayores, ahora sería posible distribuir a lo largo de varios años ahorros más cuantiosos. 2. El control político aumentaría con un sistema de presupuesto trienal. El gobierno auditaría con exhaustividad a la agencia cada 3 años, mediante un seguimiento de todas las actividades, los recursos y las oportunidades para aumentar la eficiencia. 3. La comisión acordó que el presupuesto para 3 años conduciría a que el gobierno definiese con mayor claridad qué debían lograr las agencias en términos de resultados. 4. La reforma ofrecía varios estímulos. Prometía a las agencias mayor libertad, ya que la toma de decisiones trienal de planes y recursos simplificaría el trabajo presupuestal anual. 5. Tanto el Comité de Gerencia como el Ministerio de Finanzas hacían hincapié en que el propósito del nuevo método de asignación del presupuesto era mejorar la eficiencia. El objetivo de la reforma del presupuesto para 3 años era introducir en un proceso gerencial concreto una distribución ideal de funciones entre el Parlamento, el Gobierno y las agencias estatales. La reforma presuponía una clara diferencia entre los organismos políticos que se manejan por objetivos y que están interesados en la información general del presupuesto, y las agencias estatales interesadas en proporcionar esta información. La reforma para 3 años debía darle a las agencias la oportunidad de hacerse más responsables de las actividades públicas y los resultados, incluso ante los recortes. Vistas en este contexto, las reacciones de las agencias que participaban en el proyecto piloto respondieron a la cuestión de si estaban dispuestas a aprender, aceptar y dominar las técnicas y los métodos del nuevo sistema de presupuesto. Desde un punto de vista instrumental, se esperaba que las agencias aceptaran las reformas que les son útiles para su supervivencia y prosperidad. Se esperaba que adoptaran reformas que prometen más recursos y mayor legitimidad, así como aquellas que sean fáciles de implementar. Desde una perspectiva instrumental, se suponía las agencias adoptarían la fuerte orientación de la reforma hacia la eficiencia y su modelo sencillo de control político de los resultados del desempeño. Como organismos gubernamentales, todas las agencias dependían de los recursos y de la legitimación del gobierno central. Desde una perspectiva instrumental, una gran cantidad de evidencia indicaba que las reacciones de las agencias participantes en el proyecto piloto serían muy parecidas y positivas. Pero desde una perspectiva institucional, se esperaría que el proyecto piloto fuera mucho más difícil de implementar y de ser aceptado en diferentes medidas por las agencias. El presupuesto para 3 años debía ser implementado por las agencias estatales, cada una perteneciente a un sistema político y cultural independiente y con una identidad institucional distinta. Las agencias estatales siempre habían tenido diversas tradiciones, actividades, metas y operaciones, distintos sistemas de reglas, normas, tareas prácticas, contactos personales y relaciones con el sistema político real, así como diferentes hábitos de presupuesto y planeación. Pero, ¿cuáles fueron las reacciones de las diferentes agencias que tomaron parte en el proyecto piloto del gobierno? Se consideraron 5 agencias distintas: la Oficina de Aduanas Sueca, el Consejo Judicial Nacional de Tierras y Fondos Públicos, el Consejo Sueco de Comercio, la Oficina de Promoción de Importaciones de Productos de los Países en Desarrollo, y la Oficina de Estadística de Suecia. En un inicio, ninguna de esas 5 agencias aceptó la reforma tal cual. Sus reacciones fueron distintas, como se esperaba, según sus identidades institucionales. Sin embargo, poco a poco, y en particular después del primer informe de planeación, y de que se habían presentado al gobierno las solicitudes de presupuesto, parece que las 5 agencias se encaminaron hacia la implementación de la reforma. Gradualmente, todas las agencias se mostraron dispuestas a probar el sistema de presupuesto para 3 años, a llevar a cabo una planeación del presupuesto profunda, y a analizar con puntualidad las actividades y las mediciones del desempeño. En el caso de la Oficina de Aduana, se señaló que se consideraba a las reformas administrativas como un trastorno de sus propias actividades más prácticas. Además, el organismo acababa de adoptar una nueva política propia y la necesidad principal era actuar en consecuencia. La Oficina de Aduanas no permitió que las demandas generales del presupuesto la afectaran profundamente. Hicieron sus propios planes a futuro, prepararon sus planes tradicionales de recursos anuales y anticiparon que necesitarían más recursos en el futuro. La oficina utilizó sus tradicionales mediciones del desempeño, las cuales no se expresaban en términos de costos ni de calidad en la productividad. Se opuso por completo a las demandas de planear un 5% de recorte a lo largo de 3 años.
el personal administrativo no le dio especial prioridad a la reforma, y dedicó pocos recursos al proyecto. Un año después, la Oficina de Aduanas recibió una serie de directrices por parte del Ministerio de Finanzas para desarrollar todo un sistema nuevo de medición del desempeño y de control de la gerencia, con el fin de introducir en el futuro el presupuesto trienal. Para sorpresa de todos, la Oficina de Aduanas se modernizó en los términos de la reforma, cambió para hacerle frente a la medición y demostrar su propia productividad y eficiencia, para mostrar la orientación al mercado y la conciencia en los costos, y para producir resultados, hasta llegar a la Oficina de Aduanas local más pequeña. En el caso de la Oficina de Estadística de Suecia, no solo produjo un plan de presupuesto para 3 años impecable, sino que también invirtió enormes esfuerzos en planear las actividades, los recursos y los efectos para el trienio siguiente. Las otras 3 agencias del proyecto piloto fueron menos capaces de afectar el proceso de una manera especial. Se trata de pequeñas agencias estatales con pocos recursos para planeación, identidades institucionales débiles, actividades más vulnerables políticamente y, en el momento de la reforma, con futuros inciertos. En la actualidad, todas las agencias hablan en términos de productos y productividad, eficiencia económica, servicio, mercados operativos, competencia y comercialización. La reforma del presupuesto trienal tuvo efectos en las organizaciones con una identidad institucional muy diferente de la que caracteriza a la reforma, pero estos efectos no fueron necesariamente los que los reformadores pretendían. Reforma y poder. Nils Brunsson y Johan Olsen. La idea de reforma trata del poder que ejercen los individuos que están en una posición de liderazgo, es decir, la idea de que las organizaciones cambian como resultado de las actividades de los reformadores. Se piensa que los conceptos rectores y las intenciones de los reformadores controlan la forma de la organización y, en consecuencia, sus operaciones. El supuesto de que la reforma es el único tipo de cambio posible implica que las organizaciones permanecen estáticas siempre que no hay reformas. En todo caso, los cambios que no están respaldados por los reformadores, no son reformas. Todo esto sugiere que es probable que diferentes reformadores produzcan distintos tipos de reformas, y que la identidad del reformador es importante. Si el poder se define como la capacidad de los individuos para transformar sus intenciones en acciones prácticas, entonces los reformadores han de ser personas muy poderosas. En muchas organizaciones grandes, las reformas son parte de la rutina. Incluso son una parte integral de la institución conocida como organización formal en su versión moderna. La naturaleza rutinaria de las reformas, aunada a sus vínculos institucionales, deja poca libertad de acción a los reformadores. Por supuesto que debe haber personas que impulsen las reformas, si es que han de llevarse a cabo, pero el hecho de que una reforma realmente suceda tiene poco que ver con esas personas. Si los reformadores han de tener el poder, deben gozar de independencia en sus intenciones. Es decir, deben determinar por sí mismos el contenido de las reformas que promueven. La ambigüedad y la complejidad son características que comparten las organizaciones, y a menudo son muy útiles, pues fomentan la supervivencia y el crecimiento. Pero incluso un reformador que reconoce el valor de esas cualidades encontrará difícil presentar una reforma con solo este impulso. El propósito de una reforma administrativa es generar nuevas formas administrativas, las cuales, a su vez, incidirán sobre las operaciones de las organizaciones y sus resultados. Puede ser fácil, desde un enfoque comparativo, modificar la forma de una organización, siempre y cuando los nuevos arreglos no choquen bruscamente con su identidad institucional, y correspondan con los cambios en general y con las normas institucionales de modo razonable. Los reformadores que quieren tener éxito, con frecuencia deben adaptar algo más que el contenido de sus reformas. Tienen que adaptar el proceso mismo de la reforma. El problema para lograr los efectos deseados tiene que ver con la manera en que se determinan los contenidos de las reformas. Los reformadores parecen agentes más que actores, agentes de un acontecimiento que de todos modos sucedería con o sin su intervención. Parecen ser fácilmente intercambiables. Su posición como reformadores no parece darles nada parecido al poder que sugeriría la idea de reforma. La principal razón de esta impotencia es que las organizaciones no funcionan como instrumentos, según está prescrito por el modelo racional individual, en el que se basa la idea tradicional de reforma.
El concepto de reforma se refiere a una relación entre pensamiento y acción, entre ideas y práctica. La planeación y puesta en marcha de las reformas administrativas pueden remodelar las prácticas de una organización. La idea de reformar, y las ideas que dan sustancia a una reforma, se originan en el análisis de los problemas, y de las oportunidades de la práctica de la organización. Los pensadores, es decir, los reformadores, van a afectar a los que hacen las cosas, es decir, a los receptores de la reforma. Si las reformas afectan la imagen prevaleciente de una organización en particular, y de las organizaciones en general, entonces sus implicaciones para el poder son decisivas. Cuando las reformas proyectan la imagen de reformadores poderosos, o de que el cambio está controlado por individuos, entonces están responsabilizando para bien o para mal, a los reformadores de las acciones de las organizaciones. Al emprender reformas, los líderes pueden reforzar su propia responsabilidad, al tiempo que influyen en las ideas de otras personas acerca de cómo funciona la organización. Pueden alimentar una ilusión de jerarquía y racionalidad, que genera significado y poder para actuar. Las reformas en conjunto continuarán atrayendo considerables recursos a la administración, a las organizaciones gerenciales que adoptan las formas correctas, a pesar de que se diga que el objetivo de las reformas sea el contrario. En muchas organizaciones se destinan inmensos recursos administrativos a actividades de reforma más o menos continuas. Los altos costos administrativos benefician a los administradores, pero es más cuestionable el beneficio que aportan a los productores, los consumidores y los financieros.